Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Espero que se hayan descansado, que hayan pasado bonito. Hoy es lunes, ¿no es cierto? La última semana de abril. Ya esta semana va a ser un poquito corta, por eso le vamos a poner muchas ganas. Como siempre, ya saben, los lunes tenemos matemáticas. ¿Se acuerda cuál fue el tema anterior? Muy bien, fueron las propiedades de la multiplicación. Espero que haya estado todo claro. Ahora, en cambio, vamos a realizar las multiplicaciones por dos cifras. ¿Se acuerdan que hicimos por una cifra? Ya, ahora vamos a hacer multiplicaciones, ¿no es cierto? Multiplicaciones por dos cifras, ¿ya? ¿Sí? Multiplicaciones por dos cifras. Vamos a hacer mucha atención, muy fácil. Como hicimos la primera, ¿se acuerda? Vamos a ponerle, vamos a hacer una fácil, 2528 por 47, ¿ya? ¿Se acuerda que la una solo teníamos por una cifra? Ahora vamos a hacer por dos cifras. Para eso, importante, muy, muy importante la ubicación. Siempre les indico, vamos a poner para que no se confunda. Aquí van las unidades, aquí van las decenas, centenas y unidad de mil. Podemos hacer también las centenas de mil. Usted ya sabe, ¿no es cierto? Para resolver las multiplicaciones de dos cifras, primero empezamos resolviendo como hicimos la por una cifra. Primer paso. Para eso vamos nosotros a seguir tres pasitos principales. Tres. ¿Cuál es el primer paso? Resolver como lo hicimos por una cifra. Y dice así, 7 por 8, muy bien, 56. Escribo el 6 y llevo ¿cuánto? 5. ¿Dónde le poníamos al 5 para que no se olvidara? Vamos a ver un ratito y le ponemos acá, ¿no es cierto? Muy bien, ¿sí? ¿Se acuerda? Y entonces, ¿ahora qué nos toca? Primero resuelvo por la unidad. ¿Por qué me toca ahora? Me toca por la decena que teníamos aquí, ¿no es cierto? Por la decena. 7 por 2, 14. Más 5 que llevé, 19. Muy bien. ¿Dónde le ubico? Muy bien. En la decena, 19. Llevo 1, ¿no es cierto? Acuérdese poner arriba para no olvidarse. ¿Qué me toca ahora? Multiplicar por la centena. Muy bien. Ahora vamos a hacer 7 por 5, 35. Más 1 que llevé, 36. Muy bien. ¿Dónde me ubico? 6. ¿Y llevo cuánto? 3. ¿Qué me toca ahora? La unidad por la unidad de mil. Y digo, 7 por 2, 14. Y 3 que llevé, 17, ¿no es cierto? ¿Aquí qué pasaba? Escribo toda la cantidad. El 7 va acá y el 1, ¿no es cierto? Utilizo otro lugar. Hasta aquí estamos. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos, para que usted se dé cuenta, le voy a borrar las liñitas, ¿no es cierto?, que hicimos. Voy a borrarle los numeritos que llevé. ¿Por qué? Para, ¿no es cierto?, no confundirme con los otros que voy a realizar. Ya,
Muy bien, ¿no es cierto? Ahora vamos nosotros a resolver el número 4, segundo paso. Voy a resolver las decenas. ¿Se acuerda que primero resolvimos las unidades? Muy bien, ¿qué me toca ahora? Resolver las decenas. ¿Cómo lo voy a hacer? Como hicimos primero. La decena empiezo resolviendo por la unidad. Muy bien, y digo 4 por 8 o 8 por 4, 32. ¿Dónde le ubico? ¿Pongo el 2 acá? No. El 2, ¿no es cierto? 32. Ubico bajo la decena. ¿Por qué? Porque es ese número, porque es la decena el que estoy resolviendo. Entonces, 4 por 8, 32. Pero antes de eso, para no confundirnos, yo suelo hacer, para que no se confunda, puede poner una X, puede poner un 0. A mí me gusta poner, para que no se confunda, que este lugar no debe ocupar, ¿no es cierto? Le vamos a hacer como una ventanita. Ya le dejamos una ventana en nuestra casita. Siempre una casita tiene una ventana. Entonces, vamos a hacer, para que siempre usted, cuando tenga dos cifras, inmediatamente que resuelve las unidades, hágale una ventanita para que no utilice ese espacio y no se olvide que debe empezar ubicando por las decenas, porque está empezando por ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, 4 por 8, 32. Escribo el 2 y llevo 3. ¿Dónde llevaba? Muy bien. Arriba, ¿no es cierto? Pongámosle con otro color para que usted pueda observar. Llevo 3. ¿Qué me toca ahora? Me toca 4 o decena por decena. ¿Sí? O sea, 4 por 2, 8. ¿Más cuánto llevo? 3. Muy bien. Entonces sería 11. Muy bien. Y ahora lo vamos a ubicar, ¿no es cierto?, en la centena. Escribo el 1 y llevo 1. Muy bien. 1. Ya no se olvide siempre de anotar. Ahora sí, ¿qué me toca? La decena por la centena. Y digo 4 por 5, 20. Más 1 que llevé, 21. Escribo el 1 y llevo el 2. ¿Se acuerdan? No se puede olvidar. Y ahora continuamos. La decena por la unidad de 1000. Y digo 4 por 2, 8. Y 2, 10. Ahora, ¿qué hacía? Escribo toda la cantidad. El 0 y el 1 sale del... utiliza otro espacio, ¿no es cierto? Hasta aquí. ¿Les quedó claro? ¿Cuál fue el primer paso? La unidad, ¿no es cierto?, multiplicaba por 2,528. Es decir, la unidad por la unidad, la unidad por la decena, la unidad por la centena y la unidad por la unidad de 1,000. Luego, ¿qué hacía el segundo paso? Multiplico la unidad por 2,500. Perdón, multiplico la decena, porque ya multipliqué la unidad, multiplico la decena por 2,528. O sea, 4 por la unidad, la 4 por la decena, 4 por la centena, 4 por la unidad de 1,000. La primera parte, ¿no es cierto?, el resultado ubicaba de forma normal. ¿Qué pasaba en la segunda? Dejaba una ventanita, dejaba un espacio en la unidad. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando la decena. Entonces, ubico en el departamento de las decenas, porque no puedo ir a invadir al departamento de las unidades. ¿Ya? Muy importante.
importante que no se vaya a olvidar. ¿Se acuerda cuando hay algo muy importante, no es cierto? ¿Qué le ponía yo? Ya, no es cierto. Muy, muy, muy importante. El espacio que debe dejar. Y por último, no es cierto, el último paso. ¿Se acuerda que eran tres? Este es el tercer paso. ¿Qué creen que haré? ¿Se quedará ahí? No, muy bien. Ahora, este resultado lo sumamos, ¿no es cierto? El resultado de la multiplicación lo sumamos. Y ha sido, ¿no es cierto? 6, no tengo con quién más, bajo el 6. Luego, 9 más 2, muy bien, 11, una cosita. 11, aquí escribo el 1. ¿Dónde llevo? ¿Acá arriba? No, a donde yo estoy sumando. 9, 10, 11, escribo el 1 y llevo el 1 ahí. Y digo 6 y 1, 7, más 1 que llevé, 8. Muy bien, que les quede muy claro. Ahora, 7 más 1, 8, 1 y 1. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estuvo difícil? No, ¿verdad? Un poquito más de tiempo. Vamos a hacer otro ejercicio para que les quede claro cómo resolver las multiplicaciones por dos cifras. Bien, vamos a hacer otra, ¿no es cierto? Vamos a hacer, pongámosle para que usted se ubique primero. Voy a poner otra de unidad de mil, centena, decena y unidades. Vamos a hacer el ejercicio, a ver, 3,742. Vamos a hacer una fácil, ¿ya? ¿Qué me falta? Por. Luego ponemos, ¿no es cierto? Vamos a hacerle por 37. ¿Cuál era lo importante? Muy bien, la ubicación. Cada quien tiene su departamento. ¿Se acuerda que yo decía nosotros no podemos invadir el departamento del vecino? Muy bien, y ahora sí, está muy bien ubicado. ¿Cuál era el siguiente paso? Muy bien, multiplicar primero las unidades por 3,742. Y empiezo el 7 por la unidad que es el 2. 7 por 2, 14. Muy bien, escribo el 4. Y llevo 1. Muy bien. ¿Dónde ponía el 1? Muy bien. En la decena arriba. Ahora, ¿qué hago? 7 por 4. ¿Cuánto es? 28. Muy bien. No se olvide lo que llevó. Y uno que llevé, 29. Escribo el 9 y pongo el 2. ¿Dónde llevé? Ahora, ¿qué me toca? La unidad con la centena, el número 7 con la centena. 7 por 7, 49. Muy bien. ¿Llevé algo? Sí, el 2, 49 más 2, 51. Escribo el 1 y llevo 5. ¿Ya? Ahora, ¿qué me toca? 7 por 3, 21. Más 5, 26. ¿Qué pasaba aquí? No tengo otro espacio, ¿no es cierto? Ya no hay más que multiplicar. Escribo el 26 completo y el 2 utilizo o construyo otro departamento. ¿Sí miro? La ubicación importante donde voy ubicando, porque si no me va, si no ubico bien, me va a cambiar el resultado. ¿Cuál era el segundo paso?
Muy bien, ahora resolver las decenas o el número 3. ¿Qué hacía para eso? Quitábamos lo que llevamos para no confundirnos. ¿Ya? Ahora voy a poner con otro color. ¿Qué me toca? El 3 multiplico por 3742. ¿Por dónde empezaba? Por la unidad. Muy bien. 3 por 2, 6. Antes de eso, ¿qué falta? ¿Qué le falta al departamento? Muy bien. La ventanita, ¿no es cierto? Le vamos a dejar la ventanita para que usted no se confunda. Y empezamos. 3 por 2, 6. Ubico, ¿no es cierto?, en las decenas, porque estoy empezando desde ahí. Luego, ¿qué me toca? El 3 por la decena. 3 por 4, 12. Escribo el 2 y llevo 1. Muy bien. Ahora, ¿qué me toca? El 3 por la centena. 3 por 7, 21. Más uno que llevé, 22. Muy bien. Escribo el 2 y llevo 2. ¿Qué me toca ahorita? Muy bien. El 3 por la unidad de 1000, ¿no es cierto? El 3 ya me toca por la unidad de 1000 y digo 3 por 3, 9 y 2, 11. ¿Qué pasa aquí? Ya escribo completo porque ya no tengo más números, ¿no es cierto? Y construyo otro departamento, pero siempre recuerde, lo construyo al lado izquierdo, no al lado derecho. ¿Ya? Ahora, ¿qué teníamos? ¿Cuál era el siguiente paso? Muy bien, ahora sumábamos, ¿no es cierto?, el resultado de la multiplicación. Mire usted, que no se vaya a confundir. ¿Y qué iba aquí? 4, 9 y 6. Muy bien, 15. Escribo el 5 y llevo 1. ¿Se acuerda que llevábamos acá? No acá. Ahora, 1 y 2, 3 más 1 que llevé, 4. 6 y 2, 8. 2 y 1, 3. Y aquí va 1. ¿Sí miró? Muy, muy fácil. ¿Sí miró? Muy bien. Me alegro mucho, ¿no es cierto? No lo voy a borrar, ¿no es cierto? No lo voy a borrar porque vamos a hacer, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted cómo comprobábamos si estaba resuelto correctamente cuando hacíamos las sumas? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Con qué prueba? Muy bien, con la prueba del 9. ¿Se acuerda? La prueba del 9. Voy a ponerle aquí prueba del 9. ¿Se acuerda cómo resolvíamos? ¿Ya? ¿Qué realizábamos? Ya realizábamos la prueba del 9. ¿Se acuerda? Ya. Primero, ¿qué hacíamos? Resolver de forma normal. Muy bien. Ahora, y luego el resultado lo poníamos al lado, ¿verdad? Ahora no es necesario, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué estamos hablando? De la multiplicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Una X grande, ¿verdad? Ahora, ¿qué creen que tenemos que hacer? Muy bien, ¿se acuerda lo mismo que hacíamos en la suma? Vamos a sumar, ¿no es cierto? Después que resolvemos de forma, no, multiplicamos, ¿no es cierto?, de forma normal, ahora vamos a, para la prueba del 9, a realizar una suma de forma horizontal. Mire usted, vamos a ir viendo. 3
más 7, 10, más 4, 14, más 2, 16. Muy bien, ¿dónde lo ponemos? 16. ¿Estamos? Volvemos, repetimos. Luego que multiplicamos, terminamos la operación para sacar o resolver o encontrar, ¿no es cierto? Para resolver por medio de la prueba del 9, empezamos sumando de forma horizontal. Nuestro resultado ha sido 16. ¿Pero qué pasó? Dice que debemos, ¿cuál es el objetivo de la prueba del 9? ¿No es cierto? Sumar hasta encontrar una sola cifra, un solo número. ¿Aquí qué tenemos? 2. ¿Qué teníamos que hacer? Muy bien, seguir sumando. Y le pongo 1 más 6, 7. Muy bien. Aquí ya tenemos, observe, un solo número, 7. ¿Dónde creen que va el número, el resultado del primer número aquí en la cruz? Muy bien, este número lo ubicamos en la parte superior de la X. O sea, el 7 le ubico aquí. Muy bien, ¿qué me falta ahora? Muy bien, ahora la parte de, ¿no es cierto? La siguiente. El siguiente factor. Ahora, 3 más 7. Muy bien, igual 10. Está más de 9, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Muy bien. 1 más 0, ¿qué me da como resultado? Muy bien. 1. Ahora, ¿dónde creen que va ese? Muy bien. En la parte de abajo. Entonces, aquí le vamos a ubicar al número 1. Hasta ahí. ¿Estamos? Muy bien. A ver, repetimos. Primero, luego que resolvemos la multiplicación, sumamos el primer factor de forma horizontal. Encontramos el resultado y ubicamos en la parte superior. Luego, sumamos el segundo factor. Encontramos el resultado y ubicamos en la parte inferior de la X. ¿Ya? Ahora, ¿qué me faltará? ¿Aquí? ¿Aquí? No. Muy bien. Ahora realizamos, ¿no es cierto?, la parte del producto. Vamos a sumar. 1, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí pequeñitos, no muy grandes. ¿Ya? Y aquí va el igual. 1 más 3, 4. Más 8, 12. Más 4, 16. Más 5, 21. Y más 4, 25. Muy bien. ¿Estamos? Muy bien. Pero se pasó, ¿no es cierto? Tenemos dos cantidades. Entonces, ¿qué hago ahora? Debe siempre estar menor que 9. ¿Qué hago? 5 y 2, 7. Muy bien, 7. ¿Dónde creen que va este? Muy bien, en el lado derecho, 7. Me falta acá. ¿De dónde creen que sacó ese resultado? Muy bien. ¿Qué hago ahora? Le voy a poner con otro color para que usted mire. 7 multiplico el resultado de los factores con el resultado del producto. Muy bien. 7 por 1, 7. ¿Dónde le ubico? ¿Dónde me faltaba? Muy bien.
aquí le voy a poner también, ¿no es cierto?, este número. ¿Por qué? Muy bien. Para nosotros saber que está resuelto correctamente la multiplicación, nos debe coincidir, ¿no es cierto?, estos dos resultados. ¿Qué quiere decir aquí? 7 y tenemos el mismo número. ¿Sí? Vamos a resolver un ejercicio más, ¿no es cierto?, para nosotros aprender, ¿no es cierto?, comprender un poco mejor sobre la prueba del 9. Le voy a hacer una más cortita, le voy a hacer de 3 cifras para que usted sepa cómo realizar. Ya vamos a poner aquí, pongámosle 394 por 42. Le voy a hacer muy fácil. Lo importante es ahorita que usted entienda la prueba del 9. Y resuelvo. 4 por 2, 8. 2 por 9, 18. Escribo el 8. Llevo 1, ¿se acuerda? 2 por 3, 6. Y 1 que llevé, 7. Muy bien. ¿Qué me toca ahora? La decena. ¿Qué le dije que hacíamos para no olvidarnos? Muy bien, hacíamos la ventanita. Y empiezo. 4 por 4, 16. Escribo el 6 y llevo 1. ¿Qué me toca ahora? 4 por 9 o 9 por 4, 36. Muy bien. Y 1, 37. Escribo el 7 y llevo 3. Ahora me toca 4 por 3, 12 y 3, 15. Escribo todo el número, ¿no es cierto? A ver. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hacía ahora? Resuelvo. Muy bien. 8, aquí 14, llevo 1, 15, ¿no es cierto? Llevo 1, 6 y acá va 1. ¿Estamos? Sí, muy bien, ya. Ahora, para la prueba del 9, ¿qué hacíamos? Primerito, hacíamos, ¿no es cierto?, la X. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hacíamos? ¿Cuál era el siguiente paso? Sumábamos, ¿no es cierto?, los factores. Aquí hay una cosita muy importante, ¿no es cierto? Por eso le puse, dice, prueba del 9. Usted lo puede sumar, no hay problema. Para reducir un poco, para menorar, que no se le haga muy grande, como es prueba del 9, lo puede tachar al 9. ¿Ya? Y continúa. Y solo le suma 3 más 4 igual 7. Muy bien. Le quedó 7. ¿Y dónde le ubicaba? En la parte superior, el 7 va aquí. Luego, ¿cuál le tocaba? Muy bien, 4 más 2, 6. ¿Dónde iba el 6? Esta se acuerda arriba, esta se acuerda acá. 4 y 2 va acá. ¿Qué me tocaba ahora? Muy bien, me toca sumar el producto. ¿Ya? 1 y 6, 7, ¿no es cierto? Y 5, 12. Y 4, 16. Muy bien. Más 8, 24.
igual 24. ¿Qué pasaba cuando teníamos más? Teníamos que irlo hasta obtener una cifra, tenemos que seguir sumando. Siempre debe quedarme una cifra. 2 más 4 igual 6. ¿Dónde iba ese? Muy bien, ¿no es cierto? Este resultado, en cambio, iba al lado derecho. ¿Qué hacía ahora? Multiplico, ¿no es cierto? 7 por 6. Lo puedo escribir acá o acá. 7 por 6 igual 42. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tengo que hacer? Seguir, ¿no es cierto? Reduciendo, entonces, ¿cómo? Sumando. 4 más 2 igual 6. ¿Dónde iba este? Este resultado, ¿se acuerda? Este resultado iba aquí. 6. ¿Qué quiere decir? Que esto ha estado resuelto, ¿no es cierto? De una manera correcta. Ya, no pasa nada. Aquí quería hacerles volver a hacer un énfasis, ¿no es cierto? Mire usted, no pasa nada, le va a salir el mismo resultado si usted no le tacha, ¿no es cierto? Yo le hice que tachara para un poco, ¿no es cierto? Que no se le haga muy largo, pero no sucede nada si usted también lo suma. 3 más 9, 12. Más 4, ¿no es cierto? 16. ¿Qué pasó? Le sigo, me dio un número más. Entonces, ¿qué pasó? Igual 7. ¿Sí mira? 7 y 7. Es una manera para acelerar, para hacer más rápido. Usted, si desea, lo tacha. Y si no, lo hace normal, lo suma. ¿Estamos? ¿Nos quedó un poquito claro? ¿Repetimos? ¿Es necesario? Vamos a hacer solo un recordatorio, ¿no es cierto? Vamos, esto se nos está complicando, ¿no es cierto? Para que no se confunda. Ya, vamos a hacer. Aquí era 42. Igual, ¿no es cierto? Era 7 por 6 igual 42. Y aquí le sumaba, ¿no es cierto? Y me daba el 6. Vamos a hacer un recordatorio para la prueba del 9. Dice que multiplicamos de forma normal. Luego que ya multiplicamos, ¿cuál era el primer paso para la prueba? Realizamos una X, ¿ya? Y luego, ¿qué hacíamos? Empezábamos sumando el primer factor. Luego que obteníamos un resultado menos que 0 o puede darme el 9, ¿no es cierto? Ubicamos el resultado del primer factor en la parte superior. Luego sumábamos el segundo factor de forma horizontal y el resultado lo ubicábamos en la parte inferior. Mire bien, superior, inferior. Luego que sumábamos el producto, ¿no es cierto? Hasta obtener una cantidad 9 o menos de 9. En este caso, ¿no es cierto? Aquí nos dio 24. Seguimos sumando. Me dio el 6. ¿Dónde le ubicábamos a este? Le voy a hacer, ¿no es cierto? Al lado derecho, ¿no es cierto? El 6. Luego, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos el resultado del primer factor con el resultado del segundo factor, ¿no es cierto? Que era 7 por 6. Ese resultado igual debe darme 9 o menos de 9. Para lograrlo se sigue
sumando. En este caso, el 42 le sumo 4 más 2, me dio 6, ¿no es cierto? Y este resultado lo ubico en la parte de la izquierda. ¿Cómo comprobamos si está resuelta correctamente la operación? Estos dos números del centro, ¿no es cierto?, de la X debe estar, ¿no es cierto?, debe estar, coincidir, debe tener el mismo número. Para nosotros reforzar un poquito más, yo le voy a mandar a hacer unos ejercicios tanto de la multiplicación por dos cifras que usted me resuelva con la prueba del 9. Espero que hayan entendido, chicos. No se preocupen. No, si nos equivocamos, volvemos a hacer. Seguimos haciendo ejercicios. Si usted tuvo una duda, la próxima semana igual vamos a continuar haciendo ejercicios. Si usted me pide que le repita, le repetimos. Pero usted puede observar el video y lo va a lograr. Que tengan un lindo día. Nos vemos el día de mañana. Les quiero mucho. Pasen bien, chicos.